una hora. Esa es importante. Vale, otra vez. ¿Ves cómo sabía yo que este programa iba a empezar bien, Javier? Tenía el micro No se oye apagado. nadie. No, a A mí. ti no se te oye, es verdad. ¿Por qué tenía el micro apagado? Porque, en fin. Es que te estoy robando la sección, ¿sabes? Acabo de llegar y... A ver, os explico. Esta sección, ¿vale? Ha surgido hace una hora aproximadamente. La idea ya la tenemos Javi y yo de hace tiempo, pero en prepararla bien ha sido como en una hora. En principio, el objetivo de esta sección es que fuera, pues, no vamos a poner si semanal o tal, cuando se pueda, ¿vale? Una vez en mi canal, otra vez en el suyo. Esto luego se resubirá a YouTube. Es posible que alguno lo esté viendo en YouTube. Y nada más, será una horita charlando de temas del motor deporte, que por lo que sea nos gusta un poquito a los dos. Y también, pues, de nuestras penas de youtuber y esas cositas. Si no conocéis a Javi, pues este Javi. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, Juan Alfonso, ¿qué tal? Mola Encantado de que. empezar esto, tío. Sí, mola que diga como si. Que, por si no te conocieran, cuando tienes como 80.000 suscriptores y yo 20.000, ¿sabes? Igualmente, no tienen por qué conocerme, tío. O sea, es como el antiego. En fin, ¿qué tal escuchéis a Javi? Importante. Pues estaría bien saberlo. A ver, yo antes lo he escuchado bien, a ti no se te escuchaba, ahora sí. Yo no sé si Sí. está nivelado, a ver, Es espérate. que he apagado el micro para que en la intro no se nos oyera o no se me oyera a mí hablando solo. Ya. Ya, vale, el problema, ya me están comentando el Bien. problema. Tengo mi cámara al revés. No, a Javi la ve bien y en pantalla sale mal. Yo no me lo Yo la veo explico. bien, ¿eh? Doy fe de que la veo bien. O sea. Entonces, yo paso, o sea, podemos cambiarnos de lado, pero ya hemos empezado el programa así, para el siguiente lo cambiamos y ya está. ¿Qué más? Muchas gracias por esa suscripción a Machaca93, 6 mesazos ya. Muchas gracias, Machaca. A ver, Javi, esto es gracioso porque voy a explicar el formato y no sé si tú y yo lo hemos hablado, pero vamos a hablar de temas de actualidad, de Fórmula 1 y tal. Y el tema Hasta del ahí sí. chat, poco a poco, pues iremos leyendo, ¿vale? Pero no va a ser como un directo normal en el que os estamos leyendo todo el rato, porque entonces Javi y yo no haríamos otra cosa nada más que leeros, ¿vale? Así que entended si a lo mejor el chat en este tipo de directos es algo más secundario y ya está. O sea, poco a poco mejoraremos. Este es el episodio beta, ¿vale? Hay muchas cosas por mejorar. He hecho la overlay en 10 minutos y hemos ido tirando. Está muy bien, tío, está muy bien. Ah, tú la estás viendo ya, ¿no, Javi? ¿Qué te parece? Sí, está muy bien. Guay, guay, guay. Mola. Para ver, para haberla hecho en ese tiempo. Ahora, eso sí, hay algo que si por lo que sea se volviera poco dinámico el directo, tengo este recurso, Javier, que tú no lo has visto todavía. No, no lo he visto. Espérate, que lo busco. Vale. Aquí. El recurso de cochecitos pasando por debajo. Este recurso puede venir bien en cualquier momento donde el dinamismo falte, ¿vale? Tía, ya ves, ¿eh? Es un recurso. Es un recurso Un artístico. genio, vamos. Un recurso artístico que se puede usar de vez en cuando. Así que nada, Javier, vamos ya a empezar, si te parece correcto. Si se le escucha bien a Javi, que me decís que sí, y a mí Sí, también. antes me supe, sí, parece que sí. ¿Qué tal? ¿Viste la carrera de ayer? Imagino que sí, ¿no? Hombre, por ¿Te supuesto. imaginas que no? Ya no tenemos nada de lo que hablar. Sería buenísimo. Se acaba el directo. Bueno, pues nada, pues hasta Hombre, luego. por supuesto, la vida más en directo, claro que sí. Es que, a ver, vamos a hablar principalmente de Fórmula 1, ¿vale? Pero si no, hablaríamos de cualquier otra cosa. De hecho, Es la idea es que. hablar de la carrera, claro. Sí. ¿No? O de un Sí, poco todo. de lo que sea, de lo que surja, De lo Javier. que Tú sea. no te Bueno, preocupes. exactamente, de lo que sea. Porque la carrera estuvo bien, pero a mí me parece más interesante las movidas que han saltado después, como lo de Vettel y Ferrari. O sea, ¿viste lo de Binotto? He visto lo de Binotto. Me parece muy hardcore, ¿eh? O Me sea. parece muy hardcore. Es que. Todo el tío va Es que ha la sido. P4. Es que ha sido. O sea, si alguien se está perdido. Vamos, no sé si lo he leído yo correcto. Pero ha dicho Binotto que podría haber conseguido la P4. Pero que claro, como Vettel está frustrado porque se va del equipo. O sea. Es que es increíble, ¿eh? Es que no lo puedo leer esto, ¿eh? Es un nivel de El ataque. P4. Claro, o sea, tenía que darle las gracias y le. Vamos. sea. P4, pero ¿tú puedes creer que le pegan un P4 ayer? Sea, quiero decir, ojo, ¿eh? Que si la estrategia hubiera sido decente, se podría haber soñado. O sea, quiero decir, van a una parada y los ves Bueno. sin peinados. No hubiera sido una locura del todo. Pero si haces 36 vueltas con el blando y 30 con el medio, que es algo que me ha hecho muchísima gracia. Es que eso lo hace la guía de todo el máster, tío. Es que es lamentable. Es que no sé a quién se le ocurre. Es que me ha hecho muchísima gracia. O sea, por cierto, Javi, he pensado que para poner de música de fondo en nuestros directos voy a poner música de Final Fantasy. Oh, muy apropiado, sí, señor. Pero lo que estaba diciendo. Me ha parecido. Yo lo de Binotto cuando, te juro, cuando lo leí, digo, esto tiene que ser fake o alguien lo ha traducido mal. De verdad que digo, no puede ser real.
¿Qué diga esto? Ha sido algo de locos. O sea, es que claro, o sea, tú imagínate tener un piloto, tío, que es el que te quedaba en carrera cuando estás peleando por ser quinto en el Mundial de Constructores, que ahora mismo es quinto y gracias. No, ¿es quinto o sexto ya? No, quinto. O sea, y tienes al único piloto que te queda en parrilla, le tratas así, tío. O sea, yo no soy de criticar directores de equipo porque creo que su trabajo es dificilísimo y lo digo siempre, tiene que ser algo muy, muy, muy complicado. Pero es que parece que todo lo que se puede hacer mal lo hace. O sea, sí, no. Lo de Ferrari ya no tiene. O sea, yo ya no le veo explicación, ¿eh? Bueno, sí se la veo, que están, hay una guerra ahí tremenda, vete el Ferrari, pero que eso no va a ningún lado. Yo no sé qué pretenden conseguir con eso. Les queda mucha temporada, ¿eh? O sea, pero ¿tú crees, tío, que van a llegar? O sea, yo al principio de temporada decía, vale, terminarán llegando arriba porque yo qué sé, es Ferrari y hasta a Liberty le interesa que está arriba. Vale, o sea, si hay que echarle un cable a Ferrari, la FIA no va a durar, ni Liberty tampoco, en echarles un cable. Pero es que creo que ni que una ayuda de Liberty van a recortar a Red Bull y a Mercedes. Muy mal, están muy mal. Yo no sé, vamos, de cara a este año dices tú, de cara a este año yo creo que no. Ni a final de año, y el año que viene, no sé. Es un poco preocupante, ¿eh? Yo, sobre todo porque va Carlos y claro, dices tú, hostia. Es que creo yo que... Yo creo que... Bueno, sí, no, sí, no, dime. dale. No, sigue, sigue. No, que iba a decir, creo que el año que viene el nivel de veneno que vamos a ver en las declaraciones de Sainz con Ferrari y con Alonso con Renault, o sea, el excusómetro va a reventar. Con razón, ¿eh? Ojo, con razón. Pero que va a reventar. Ya. A ver, yo confío en que Ferrari, con el 2022, pues cambie un poco, no sé, haga un cambio ahí tocho, ¿no? Porque al final es Ferrari, tío. Yo creo que eso va para arriba. O sea, tiene que ir para arriba. Es que no... Yo comentaba otro día, tío, es que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a 2 años sin victoria de Ferrari. Porque podios van a rascar, ¿vale? Porque al final, en una carrera loca, ya, el Ferrari, quieras que no, es el tercer coche más con el ritmo de carrera, depende cuándo. Pero depende cuándo, tres, sí, podios más, ¿eh? O sea, rollo temporada 2014 y gracias, ¿eh? Es que, de hecho, los podios que han conseguido hasta ahora, tú los miras y dices, pero no sabes ni cómo lo han hecho. Porque que si en Austria se estropeó, se falló el... que fue lo que pasó en el Gran Premio de Austria. ¿En Gran Premio de Austria qué pasó? En el primero, hizo Leclerc podio, ¿verdad? Ah, cierto, joder, que no me había despistado. Sí. Que de hecho, dijimos todos. Sí, dijimos Albon y Hamilton, ¿no? Claro. Sí, dijimos todos. Es más raro que esté Leclerc en el podio que Norris. O sea, eso, efectivamente, claro, eso voy. Tienen podio, pero que no saben ni cómo lo han hecho. Sí. Vamos. Vale, dicen por aquí, Carlos le metió como 10 segundos a Vettel en 5 o 6 vueltas. Bueno, a ver, los neumáticos aquí también influyeron bastante. Que Vettel iba con unas ruedas blandas puestas como 15 vueltas, por lo menos. Me parece más preocupante que Albon no adelantase a Vettel en no sé cuántas vueltas, ¿eh? Tío, yo no sé si lo has visto tú algún plano. Yo no he visto ningún plano todavía de Albon intentando adelantar a Vettel. O sea, en la realización no lo mostraron. No sé si llegaron a estar al lado, ¿no? Hostia, yo creo que sí, ¿no? Digo yo que sí. O sea, por tiempos parece que sí, porque creo que entró como a 2 segundos o así, pero... Sí, no. Incluso más cerca llegó a estar, ¿no? No lo sé. O sea, creo que entró... Espérate, míralo. Míralo. Creo que entró más cerca Gasly de Albon que Albon de Vettel. Es que lo de verdad. Con la familia Red Bull yo ya no puedo... No sé qué decir, ¿eh? De verdad. Ah, bueno, y luego hablamos de lo de los cinturones. Vamos a acabar este tema y luego hablamos de los cinturones. Porque eso sí que no me he enterado muy bien qué ha pasado lo de los cinturones. Lo de Leclerc, ¿no? Yo es que... Es que es raro, porque por la radio Leclerc dijo... Que estaba sin cinturones, ¿vale? Que se habían desabrochado. Pero es que dijo que se le habían desabrochado, o sea, no me los he desabrochado, ¿vale? Que es, hostia, lo lógico. Eso sería más grave. Claro, por eso yo dije, como se le hayan desabrochado, porque el bache se hayan desabrochado tal, es que es para meter en la cárcel al jefe de seguridad de Ferrari. O sea, sí, directamente. Directamente. No es una, o sea, broma, sí, de le ha fallado el motor, no, estamos hablando de que se podía ver, o sea, quiero decir. Así que quiero pensar. Parece ser que se los desabrochó él, ¿vale? Que se los desabrochó él. Porque si va a salir del coche y luego al final consigue arrancarlo y ya está. Pero aún así, joder, si yo ya estoy con los cinturones desabrochados, soy Leclerc y digo, bueno, pues no soy capaz de abrochármelos, no arranco, dejo aquí el coche, ¿sabes? O sea, ya, me parece muy responsable por parte de Leclerc salir a pista, volver a arrancar el coche sin haber desabrochado los cinturones. Lento, para esa gente ir lento es, bueno... No, sí, lento, no puedes ir lento con un Fórmula 1, es imposible. O sea, no hay nada más que ver lo que sufren con un safety car, que es que se sobrecalienta. Sí. Iba a mirar la distancia entre Vettel y Albon en meta. Pero eso claro, lo pone más one lap, ¿no? Claro. Ya, eso me pasó a mí. Es muy hardcore que. Vamos, me di cuenta ayer, pero que está todo el mundo doblado menos el podio, sí, ¿eh? Sí, sí. Mira, dice por aquí Machaca 93 que entró a 0,5 de Albon Gasly y Vettel y a 1,2, me dicen por aquí. 1,2. Bueno, a 0,5 Gasly de Albon, ¿no? Sí, o sea, más cerca Gasly de Albon que Albon de Vettel.
que lo habías dicho bien, vamos. Que sí, es así de lamentable. Es tal cual lamentable, tal como lo cuentas, vamos. Increíble, tío. Yo no sé cómo explicar eso, ¿eh? Yo. O sea, algún. Es no que... lo entiendo. ¿Tú qué entiendes no más entiendo de estas movidas? Porque para el que no lo sepa, tú estudiabas ingeniería, eras, ¿no? Ya habías, te habías sacado ingeniería, esto. Ingeniería, pero. Regla número uno en ingeniería. Bueno, en ingeniería, en las carreras no se aprende nada. Ya, bueno, ya, pero quiero decir. Quiero decir, yo por ejemplo, estudié 3 años de derecho y dejé la universidad. Sabes más que yo, ¿vale? Así que. Bueno. Yo creo que el Red Bull está hecho de tal manera que es contando solo con Verstappen y cada vez que Albon quiere aportar algo, le echan de la sala. O sea, están todos sentados en una mesa. Y es, ¿qué opinas del coche? Pues yo creo que a lo mejor habría que tocar esto. Y dicen, vale, Verstappen, te hacemos caso. Y Albon dice, ¿y si probamos a...? Y le echan. Sí, no, lo de que el coche está hecho para Verstappen, solo. Es no, es lo que bestia, dice tío mucha gente. Pero es que eso, para mí, lo que hace es hablar más bien de Ricciardo, tío. De cuando Ricciardo estaba en Red Bull, porque era el último piloto que no hizo el ridículo. Pero tú crees que... Es que yo creo que Ricciardo en el equipo tenía un caché igual o superior al de Verstappen. O sea, quiero decir, no. Vale, que algo no hacen ni puto caso. Claro, o sea, quiero decir que a Ricciardo no le podían tratar así porque era el piloto número uno hasta que sube Verstappen. Sí. Entonces, sí, no, pero por no ejemplo, tenía que tener en cuenta los dos. Dime, dime. Cuando suben a Gasly, ¿vale? Que es justo cuando se va Ricciardo, ¿no? Sí. Vale. En ese momento, aún supongo que cuando suben a Gasly, confían en Gasly como para, yo qué sé, tenerle un poco en cuenta. No te digo que le hagan el coche para Gasly, pero que por lo menos tengan en cuenta sus opiniones para que el coche... Es que desde el minuto uno Gasly cero, ¿eh? No te sabría decir, tío. O sea, a ver, que es raro pensar, o sea, que yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que Red Bull se equivoca haciendo un coche solo para un piloto por mucho que ese piloto sepa sacarle mucho. Porque al final ganan más puntos en el Mundial de Constructores con tu piloto tercero y el otro cuarto que con uno segundo y el otro noveno. O sea, sumas... Es absurdo, ¿vale? Pero... De acuerdo. Es que no, sé. No lo entiendo. Yo creo que Verstappen está capacitado para entender cualquier coche, tío. O sea, no sé. Y lo de Albon, pero y después Gasly lo baja a Alfa Tauri, claro. Y es que como funcionan bien en el equipo B, dices, claro, aquí hay un problema. Hay claro, un problema, o sea, gordo. Es evidente que ni Albon ni Gasly son malos pilotos. O sea, eso quedó claro. Malos no son. Y Albon luego en carrera, pues tiene sus momentos de lucidez y tal. Y ojo que para mí Albon lo está haciendo mejor que lo que lo hacía Gasly, ¿eh? Que no es lo mismo. Sí, que Albon al final coloca el coche más o menos donde le corresponde. Más o menos. Más o menos. Pero da esa sensación de que o fichan un fuera de serie que pueda toserle un poco a Verstappen. A nivel, ya no te digo simplemente de pilotaje, sino de carisma, por decir de alguna manera, de tener algo de galones. O sea, y estamos hablando de que para mí esos son 4 pilotos en parrilla y ninguno podría fichar ahora mismo por Red Bull. O no van a encontrar, no van a encontrar nunca un segundo piloto. Es que creo que no quieren un segundo piloto que le pueda, como tú dices, plantar cara a Verstappen. Pero es que al final, no poniendo un piloto que no pueda plantarle cara a Verstappen, lo único que consigues es no meter coches entre medias de tus rivales. O sea, Racing pone ya lo sé, ya, si yo lo sé, si yo por mí. No, claro, pero yo el otro día lo pensaba, digo, Racing Point, a lo tonto, como consigan mantener este ritmo durante toda la temporada y se acostumbren a hacer cuartos y quintos los dos coches que están para hacerlo, le terminan levantando la posición a Red Bull en el Mundial de Constructores. Porque, porque no consigues meter a Albon entre ellos. No consigues restarle puntos. Sí. Y además, bueno, Verstappen le saca quizás ese plus y queda delante de ellos porque se está colando entre los Mercedes, ¿vale? Sí. Pero ellos son cuarto y quinto, claro, es que están rascando mucho más que Albon. Yo no sé lo de Red Bull. No sé si se plantea cambiar de piloto en mitad del año. Yo creo que no, porque ¿qué vas a hacer? ¿Subir a Gasly otra vez? Es que es ridículo. Es que no hay solución, o sea, yo no lo veo. Ay, que puede pasar. Puede pasar y no, puede probarlo. Puede todo. Total, o sea, se la pela los puntos que consigue Albon. Lo demostraron en la carrera, o sea, poniéndole duros para ver si funcionaban. Eso ya es, vamos. Venga, totalmente el conejillo de Indias de Red Bull, ¿eh? Bueno, está muy claro. Vamos, está claro en el coche, en la estrategia, en todo. Albon es como si fuese, yo qué sé, el juguete roto. Oye, a ver, ¿qué os pasa por el chat? No estaré discutiendo por el chat. Que traigo a mis moderadores y creo os echan. ¿Tres jajajas? No sé si... Sí. No sé si es que somos increíblemente cómicos, Javier y yo. Ah, vale, que están vale, se están riendo de mi bandera. Porque yo se no ve. Entiendo lo de la bandera, de verdad no lo entiendo. O sea, la imagen está al revés entera, no sé por qué. Sí, no, yo tampoco lo entiendo. No, o sea, no está acá... intencionalmente no tengo la cámara invertida. Pero bueno, da igual, no. Ya lo miraremos en otra carrera. Vale, movida de Albon. O sea, es que yo no sé qué haría, tío, te lo juro. Me da pena, porque creo que Albon es bueno. Y que Gasly también. Sí, Gasly también. No sé.
Es que tiene en Alfa Tauri están Kvyat y Gasly, que son dos desechos de Red Bull. ¿Qué vas a hacer? ¿Subirlo otra vez? A Kvyat, ¿no? Porque obviamente. O sea, sería la hostia que subieran a Kvyat, ¿eh? El año pasado subieron a Albon y parecía que Kvyat está haciendo mejor temporada, tenía más experiencia y tenía más sentido. O sea, igual lo hacen este año, pero Kvyat sí que no se merece. De hecho, Kvyat hacen siempre lo contrario a lo que parece lógico. O sea, que espérate cualquier cosa. De hecho, Kvyat está fatal, ojo, ¿eh? O sea, mira que me gusta Kvyat, pero. Y Gasly está bien, las cosas como son. ¿Te imaginas que están haciendo lo mismo en Alfa Tauri que en Red Bull y el segundo coche tampoco funciona? Y es todo un complot para. Eso sería ya. Tienen solo dos coches que funcionan en Red Bull de cuatro y lo ponen uno en cada equipo, ¿sabes? Para contrarrestar. Pero lo peor es que el rendimiento. Es que fíjate, Albon acaba al lado de Gasly. Es que, tío, parece que hay tres Alfa Tauri en pista. Yo lo digo de broma, pero es que lo parece, de verdad. Sí, 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 sí. Es que es lo mismo que decíamos el año pasado. Es lo mismo. Tenemos tres Alfa Tauris y un Red Bull. Es lo mismo. Sí, sí. Mira, él dice por aquí, Verdasco, Tony Cucurella dijo en la retransmisión que el rake del Red Bull hace que el coche subiera detrás de las curvas y que Max es tan bueno que... Sí, sí, pero por eso digo... Lo escuché. Pero es que igual, si solo Max sabe hacer eso, igual, no sé, igual estoy loco, habrá que hacer algo para que el otro piloto también sepa manejarlo, ¿no? Básicamente, mejor, o sea, hacer más conducible el coche a costa del rendimiento, es lo que estás diciendo, ¿no? O cambiar mucho la configuración de un coche a otro, trabajar en el otro coche y a lo mejor hacerlo distinto para adaptarlo más, que se podrá, digo yo, no lo sé. El coche de Albon es como un laboratorio para el de Verstappen. Claro, o sea, que da esa sensación, tío, es... No sé. Yo no creo que Red Bull cambie, porque tienen a Verstappen como el claro líder y yo creo que de ahí no salen, ¿eh? Y a todo esto recordando que Albon lleva un año y medio en la categoría. O sea, que su adaptación para mí ha sido espectacular y bien, no, pero... Y lo hizo bien, lo roso y... Pero no sé, bueno. Tío. Es extraño. ¿Qué más? Hemos comentado el tema de Vettel. Hemos comentado el tema de Leclerc y los cinturones. Coméntame tu vida, bueno, Javier, ¿qué tal? De Leclerc cinturones no hemos hablado. Bueno, sí, lo hemos comentado muy por encima. Bueno, yo lo que decía... Muy por encima. Para mí... Vamos, sí, Para mí es sanción gorda a Ferrari y a Leclerc, ¿eh? O sea, quizá más a Leclerc incluso. Te diría. Porque me parece una temeridad volver a pistas sin cinturones. Claro, al final. A ver, si se ha soltado solo, yo le meto un puro a Ferrari. Bueno, sí, evidentemente. O sea, sí. Pero si no se ha soltado solo, si ha sido Leclerc, entonces sí, a Leclerc diría yo. O sea, porque voluntariamente ir sin cinturón. Yo reconozco que cuando escuché la radio de a ver, chicos, que voy sin cinturones, que a mí no me importa mucho, pero igual a esta gente no le hace gracia. Yo reconozco que me reí, ¿vale? Pero luego pensé, pero será animal. Claro, o sea, será animal. No sé cuántas vueltas fueron, pero vamos, las que fueran. O sea, que luego está el meme este que hay de una campaña de seguridad, que creo que es en Francia. No sé si sabes a qué imagen me refiero. Una que salen pilotos de Fórmula 1 con señales, como de, en plan, no vayas muy rápido o ponte el cinturón. Vale, yo he hecho una de Leclerc, sí, he visto yo. Sí, que es que no sé de dónde es. O si es solo un montaje, a lo mejor es solo un montaje y ya está. Pero que es eso, que pues sale Leclerc y dice, ponte siempre cinturón, ¿sabes? Y lo ponían después de... No, de puede ser verdadera, ¿eh? Porque Leclerc ha hecho campañas de esas, de verdad. No sé si habrá una con el cinturón. Sí, o sea, yo recuerdo, la hace muchos pilotos, vaya. Yo recuerdo de Fernando Alonso también las hizo en su día. Sí, sí, sí. Y una que hubo muy graciosa, hostia, me acuerdo. ¿Te acuerdas el año pasado, creo que fue? Esto que no lo recuerda el chat, que seguramente que tiene más memoria que nosotros. Pero creo que fue el año pasado o hace dos, en la última temporada de Alonso en McLaren Honda, o sea, la penúltima de antes de retirarse. Me parece que la DGT puso un tuit así como de medio broma, que dijo, este verano haz como Fernando Alonso y no vayas rápido. O algo así. Ah, sí, lo vi. Y les contestó Alonso. ¿No? Sí, les contestó Alonso y hubo jaleo. No me acuerdo qué respondió. Pero es que no sé si fue la DGT... O la policía directamente, algo así. A buscarlo un momento. Sí, sí. Lo encuentro así. Alonso DGT. Algo así. ¿Así rápido? Tuit o yo qué sé. Creo que si fue la DGT o la policía directamente. No, esto va a ser complicado encontrarlo. 2017 has dicho, ¿no? Sí. O 2018. Por ahí, 2017-2018. Nada, eso está más, estará por ahí perdido, ni idea. Extra. Bueno, ya aparecerá. Alguien se acuerda, ¿no? Respondió que era el tercer piloto con más puntos. Sí, algo así. La policía fue, dicen por aquí. Guay. Pero me hizo mucha gracia, tío. Sí. A mí me sorprende no solamente por si tiene un accidente, sino... A ver, ¿qué me dices por aquí, por el chat? Sino por las fuerzas que eran las que están sometidos en curva. Bueno, iba muy lento. También hay que decir que Leclerc fue como 10 segundos más lento de lo que le correspondía. Claro. Pero aún así es una animalada. Aún yendo lento en un Fórmula 1... Sí, es una animalada. Es cinturón, joder. No, es... Una animalada, y anda que no te mueves en un cockpit de esos. Y que eso no está hecho para no ir sujeto, ¿eh? O sea, que no son colchoncitos lo que lleva, que eso... eso te destroza. No, que les ves la cabeza cuando frenan, que la acabamos. Sí. Es terrible. Mucho. Es terrible.
Vale, ¿y qué más te iba a decir? Una cosa en cuanto Cuenta. a Vettel. Dale, dale. Lo de Aston Martin, ¿hasta qué punto lo ves verídico? Yo recordaba, o sea, leí un rumor, que ojo la de rumores que hay en internet, porque la gente se aburre muchísimo, Hay mucho, hay mucho. de que el plan de Aston Martin era presentarlo el fin de semana de Silverstone, pero con la movida de Checo Pérez, del positivo y tal, como que por respeto no lo hicieron. Pero claro, eso te hace pensar que entonces lo presentarían o lo harían oficial en la siguiente carrera en la que ya está Checo Pérez corriendo. Tampoco ha sido así. Claro. Entonces, yo no sé si es que las negociaciones se han parado o simplemente van a esperar a anunciarlo cuando les apetezca y ya. Yo cada vez me lo creo menos. Yo no lo sé, la verdad. ¿Y sabes por qué me lo creo menos? No porque piense que la opción de año sabático de Vettel es menor, que me la creo también, sino porque creo que igual todo lo que estamos hablando antes de Red Bull, de los problemas del segundo piloto y tal. Vete, ¿cómo estás, Ben? Fíjate lo que te digo. No te digo ni que fuera. Igual no era ni bueno para Vettel, ¿eh? ¡Ojo! No, Igual no, no no, era ni no. bueno No, para Vettel, pero. no es bueno para Pero creo que a lo Vete. mejor él está viendo la ventanita de la posibilidad e igual está retrasando lo de Aston Martin por si pudiera. Que no lo sé, ¿eh? Lo veo difícil, lo veo muy difícil. O Pero sea, de hecho, yo creo. si fueras Vettel y si fu o sea, si sabes cómo estás en este momento, que no estás en tu mejor momento, es obvio, te vas a Red Bull con Verstappen que está en modo exterminador. Tío, eres un campeón del mundo, yo qué sé, tienes que tener esa ambición. O sea, quiero decir, Pero, joder, cualquier piloto yo con siempre. ambición quiere un coche ganador antes que uno no Totalmente. ganador, porque Aston Martin es una incógnita año que viene, ¿vale? Pero tú estás No. inteligente también. No, no está en un buen momento ahora mismo. ¿Tú ves que es que imagínate que Verstappen le destroza. Es que te juro que. No creo que salga. Macalo 98, muchas gracias por tus 3 mesazos de suscripción, muchas gracias, esas ventajas que te llevas. Decía Javi, perdona, de. No, que no, eso, que yo no lo veo nada claro. Que por mucho campeón que sea, que tiene que ser inteligente, ¿sabes? A ver, No sé. que sí, o sea, pienso como tú en esa parte, pero como piloto, joder, si te dan a elegir a cualquiera de los 20 de la parrilla entre un Aston Martin Racing Point y un Red Bull. Hombre, no, si por coche está claro. Si el problema es con Claro. quién te pones, al lado de quién te pones. Pero, o sea, yo Es creo que que está sí, mal. si las tuviera sobre la mesa las opciones, Vettel, la de Red Bull y la de Racing Point, Aston A Martin, me Red da igual, Bull. Claro, y el elija Aston Red Bull Martin, ahí. habla muy mal de él como piloto, ¿eh? No, no, sí. Si tienes la opción de Red Bull, quizás vaya. Pero de todas formas, Red Bull ha dicho que no. O sea, lo dijo, ¿quién fue? ¿Horner o Marco? Uno de los dos lo dijo. Alto y claro, dijo, no. No queremos Fue. a. Sí. Voy a bajar el volumen de las suscripciones que me lo han dicho. Tenéis razón. Perdonad un momentito. Vale. Se queda Os podéis suscribir, ¿vale? Para comprobar que funciona. Sí, Helmut Marko. Me parece recordar que le si fue recomendó Marco. directamente como que se tomara un año sabático. Que es un mensaje muy de tampoco he contado mucho contigo. Ya, La claro. verdad. No sé si fue. Bueno, Marco Horner. No sé quién fue de los dos. Yo creo que los dos han dicho cosas, ¿eh? De que como que no tienen pensado ficharlo Ya, pero es que si ahora lo mismo. piensas es o confiar en Albon o no te queda otra. Porque yo sí creo que el año que viene en Alpha Tauri podrá entrar o Tsunoda o veremos Matsushita. Es que Matsushita creo que no sé si es programa de Honda, pero Tsunoda sé que sí. Y además está ahí metido. Y Honda está presionando para meter un piloto japonés y Kvyat está que si entra, que si sale. O sea, yo creo que el año que viene, si Tsunoda consigue los puntos de la superlicencia, está en Fórmula 2. Pero Pero para Red Bull no, obviamente. sigues teniendo el problema de a quién subes a Red Bull. O sea, no vas a subir a Tsunoda directamente, imagino. Pero ¿qué haces? ¿Sigues confiando en Albon? Que yo creo que es lo que harán. Y luego ver si Yo creo Tsunoda que te lo que funciona. harán. No lo sé. Yo es que lo de Albon, o sea, el año pasado, cuando hicieron el cambio Gasly Albon, las primeras carreras de Albon fueron no brillantes, pero decentes, mejores que las de ahora, ¿no? O no, o me lo estoy imaginando yo. Pero ¿sabes qué pasaba el año pasado también? En comparación a este. Que el top 6 estaba mucho más separado del resto que este año. O sea, Eso quiero sí es decir, verdad, eso sí es Red Bull verdad. estaba muy, muy lejos del resto. Y ahora mismo es Claro, verdad eso que sí es entre Red verdad. Bull y McLaren y Racing Point y tal, no hay más de un segundo. O sea, es como otra liga. Entonces, Es cierto. De hecho, eso era es. más lamentable aún lo de Gasly, porque Carlos Sainz le estaba Sí. apretando, ¿sabes? Con un Red Bull. Ahora, algo con un Red Bull no es tan poderoso como el año pasado Gasly, ¿sabes? Sí. Mira, creo que me Pero. ha pasado el tuit de lo de que te contaba antes de Alonso y la DGT. A ver. La policía de Valencia se ríe de Fernando Alonso y su McLaren Honda. Sí, 30 de abril de 2017. Sí, esto fue. Vale, no lo pongo en pantalla porque como ya estamos en beta, tengo que mirar una forma de cuando veamos una imagen ponerla, pero el próximo día lo practicamos. Muchas gracias, Indao98, por esa suscripción.
Otro que entra en el club de las ventajas, Javier. Me tengo que suscribir a tu canal, por cierto. Compartimos sub, ¿eh? Indaloe es suscriptor mío también. ¿Sí? Qué majo, Indaloe. Indaloe es entonces probablemente la mejor persona de lo que llamamos de stream. O sea, no, la persona con más ventajas. Porque tiene las de Javier. Exacto. Y las mías. O sea, ¿has visto Mico, no? Las ventajas, el emoticono, ¿no? Qué va, tío. Y el de Jolín es macho, le puse, ¿te lo conté? ¿Ah, sí? Okay, está puesto, bueno. Le puedes usar, que eres suscriptor mío, ¿no? Creo. Si no lo pongo yo, mira por el chat. Ahora se me ha acabado, creo, ¿eh? O que lo ponga el chat. Puesto aquí, es verdad. Tengo el Jolín es macho, bueno, tío. Es buenísimo. Jolín es macho, tío. Mira, me encanta. El otro día jugando al Fall Guys abusaron de él muchísimo, del Jolín es macho. O sea, yo también lo quiero, ¿eh? Es increíble, o sea, es increíble. Es increíble. El de las ventajas y el del Jolín es macho. Sí, señor. Pasar el tweet por el chat. No, mira, lo voy a... Es que... Bueno, luego lo comparto yo por Twitter. Jugando al cayendo, muchachos, eso es. Que, por cierto, Javier, aún no has querido jugar conmigo a Fall Guys. No, si es que no lo tengo ni descargado todavía, tío. ¿En serio no lo has jugado todavía? ¿Cómo aguantas la presión popular? ¿Cómo lo haces? Sí. Yo no soy capaz. Yo no puedo. Es muy divertido, tío. Es una tontería muy divertida. Ya, lo estoy escuchando todo el mundo. Todo el mundo diciendo que es la hostia, que no sé qué. Lo que pasa es que tú lo tenías en PS4, ¿verdad? No, que no lo tengo todavía. Sí, lo descargaré en PS4. Ah, vale. No lo llevo ni descargar todavía. Muy mal, Javier. No sabes divertirte. ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado. ¿De qué estamos hablando antes? Estamos hablando de Vettel y lo de Aston Martin y lo de Red Bull. Pero vamos, que yo no sé. Además, el que sería es Pérez, obviamente, porque no va a agachar a Troll. Me daría pena, ¿eh? Pero es que, tío, al final... yo lo decía, vale, a Racing Point dinero no le hace falta, es verdad. O sea, la Lawrence Stroll tiene dinero para comprar toda la parrilla de Fórmula 1 si quisiera, no lo hará por normativa. Pero, joder, aún así el dinero de México mal no le tiene que venir. Quiero decir, el dinero que entra de México por Checo Pérez, mal no le tiene que venir. Te sobra tanto, dices, sí, pero, a ver, que no sea a lo mejor Daimler, como medio propietaria de Aston Martin y tal, te pone más pasta por traer a Vettel que lo que México te da por mantener a Checo Pérez. Es que no lo sé, ¿vale? Yeah. Porque se habla mucho de que a Daimler le interesa al menos tener un piloto alemán en parrilla, que es verdad que si Vettel se fuera no tendría por ninguno el año que viene. Entonces, hostia, no lo había pensado eso, ¿eh? Mick Schumacher, como mucho, veremos en Alfa Romeo, pero no está ahí un Mick Schumacher como para subir. No. Entonces, yo creo. En Ferrari menos, ¿no? Claro, porque, o sea, los rumores que había hace un par de meses o tres de Vettel a Mercedes eran básicamente por presiones de Daimler. Porque querían. Que Toto Wolff, si por él fuera, se casa con Bottas, ¿sabes? Matrimonio, sí, con Bottas ilimitado. Y además es que yo lo explicaba en un vídeo. A ver, una cosa es la gente que pone la pasta en un proyecto, en este caso un equipo de Fórmula 1, pero una cosa es la gente que pone la pasta, que solo piensa en dinero y piensan Vettel, Hamilton, esa pareja me traería mucho más dinero, claro, que Bottas, Hamilton. Bottas. Pero luego está Toto Wolff diciendo, yo tengo que gestionar deportivamente esto, yo no puedo, ¿sabes? Esto yo me voy, ¿sabes? Claro. Es como decir, o sea, yo, esto es una bomba, que sí, que vamos a vender muchas camisetas y vamos a hacer muchos pósters y vamos a ser el equipo más mediático. Pero después en primera fila, Toto Wolff, claro. Normal. Pero luego llamáis vosotros, Daimler, a Vettel en pista para que deje pasar a Hamilton porque lleva mejores neumáticos. Le llamáis vosotros, ¿vale? Os dejo ese papel. Eso es muy gracioso, ¿eh? Claro. Eso es muy gracioso, tío. Claro, os dejo ese papel. Pero que si va a Racing, o sea, a Aston Martin y se va Pérez, a mí me daría pena por Pérez. Aunque Stroll, debo decir que Stroll lo está haciendo mejor de lo que esperaba. Mucho sí. mejor de lo que esperaba, ¿eh? Stroll está poniendo al coche donde le corresponde, ¿vale? Detrás siempre, donde lo pone su compañero. Sí. Está peleando con Pérez, o sea. O sea, no lo está haciendo nada mal. De hecho, para mí está cumpliendo de sobra. Que yo lo he dicho varias veces. Si es que Stroll no es malo. Malo no es. Pero el problema es que. Al principio. Es muy justito. O sea, tiene. Quiero decir, es. Este año está mucho mejor que justito, ¿eh? Sí, pero porque la experiencia al final va creciendo los pilotos. ¿Tú te acuerdas el último año de Marcus Ericsson? Ahí con la broma. Que empezamos todo diciendo que era malísimo y el último año con Leclerc le ganó Leclerc. Pero no estamos hablando de la paliza que se esperaba, ¿eh? Estuvo bien, sí. O sea, estuvo muy, muy, muy correcto Marcus Ericsson. Clasificando más o menos a la par que Leclerc y tal. Y todos decíamos que qué malo era tal, pero joder, 4 o 5 años en Fórmula 1, terminas haciéndote, tío. O sea, terminas sacando décimas de donde no las hay. A mí me gusta esto. A ver qué pasa con eso, tío. Yo no sé. Y ojo las saliditas que se marca el amigo, ¿eh? Ojo las saliditas. Bueno, ayer, sí. Vaya salida. Y yo, fíjate que creo. Al contrario, creo que Racing Point. O sea, y esto no es un ataque a Bottas, ¿vale?
Pero viendo lo torpe que es, lo torpe que es Bottas adelantando, porque no es bueno persiguiendo coches ni nada, yo no hubiera dejado pasar a Bottas como lo dejó pasar, ¿eh? En la vuelta 6 o 7 fue o algo así, cuando se había puesto tercero, es cierto, y tal. Lo pasó, sí. Que es verdad que sí, que no es su carrera, que por ritmo el Mercedes superior. Claro, sí. Al final, ¿qué piensas eso, tío? Dices, ¿para qué voy a defender a este tipo? Pero si es que al final me va. Tampoco estaba perdiendo tiempo en duelos, ¿eh? O sea, todavía no le había metido el morro a Bottas. Quiero decir, fue para mí demasiado. No sé, ¿eh? No, le pasó incluso antes de la frenada en recta, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que no. No sé. No, el motor es el mismo, ¿eh? No, ya. Ya. Sí, pero no es el mismo, ¿eh? Ojito. Bueno, a ver, a priori se supone que desde 2017 no puede. Tienes que vender. ¿Crees que Mercedes era lo mismo a Racing, la misma información a Racing Point? Información no, pero motor sí. Ah, bueno, vale, perdona. Claro. Error mío. Claro. Error mío. No, evidentemente, claro, o sea, a lo mejor tiene 25, vamos a decir una gilipollez, igual tiene 25 botones de configuración en el motor y a Racing Point le explican 6 y a Williams le explican 2. Error mío, a eso, claro, iba, a eso iba. Obviamente. O sea, y bueno, soy el de RS, obviamente. Pero vamos, que yo creo que, claro, le dirían por radio, tú no te pelees con este porque no merece la pena. O sea, y esto se lo tomó al pie de la letra, ¿eh? Porque no. No. O sea, me puso a la alfombra, ¿no? Además, que es un circuito en el que no es fácil adelantar, o sea que. Dijo, diablos, avísame antes que a mí lo de que me pasen se me da bien. es que a mí me pone nervioso, ¿eh? Cuando. Uf, este tipo está con un Mercedes. Es que dices, es que es un cochazo. Ya. Dice, que no es que sea lento, ¿eh? Es lento, pero. Dice Dochelio, a Williams pueden explicar en los 20 botones que no va a hacer diferencia. Les pueden pasar todos los tutoriales en PDF que quieran, que no son una amenaza. Williams, tío, me da pena, tío. Madre mía, vaya mini mafia se está montando Mercedes, ¿eh? En la Fórmula 1. Mini mafia, entre comillas, quiero decir, de equipos, ¿eh? Porque Toto Wolff tiene acciones, me parece que en Williams, o su mujer tiene acciones en Williams. Luego tiene accionariado también de Aston Martin, Mercedes, o sea, poco a poco. Aston Martin. Vaya, ¿ves? Aston Martin se hizo accionista una semana o dos antes de que anunciaran su entrada a Fórmula 1. No sabía yo eso, ¿eh? Sí. Pilló acciones. O sea, está metido en todos los equipos, menos en. Sí. Menos en McLaren, que el año que viene llevará motor en Mercedes. Está metido en todos. Un poco. Que de hecho McLaren retiró la queja, ¿no? Vaya recogida de cable. Yo, a ver, es que, fíjate, yo tengo una teoría sobre aquel movimiento. Tengo una teoría. Yo creo que McLaren y Williams se unieron a las protestas de Renault y Ferrari pensando que iban a por Racing Point, ¿vale? O sea, yo creo que pensaban que iban a atacar a Racing Point y dijeron, venga, a tope, a saco, a muerte, vamos allá. Pero luego, cuando Renault y Ferrari dijeron que lo que querían, bueno, no lo dijeron directamente, pero se veía venir, que a lo que iban es a ver la responsabilidad de Mercedes para atacar a Mercedes, para ver si son ellos los que han estado colaborando. Entonces hicieron como, uy. Una cosa. Espera, que me he dejado el boli en el despacho. Espera. Me he equivocado, ¿eh? Perdona. Espera, que no quería yo decir eso. O sea, me parece que fue eso, que se pensaba que iba a atacar a Racing Point. Y sí. Y luego fue como, no, contra Mercedes no, ¿vale? Porque es que es donde quieren rascar Renault y Ferrari a Mercedes. Racing Point les da igual. Quieren rascar a Mercedes. Bueno, sí. Que yo ahí creo que sí que Mercedes ha colaborado más de lo que se sabe. O sea, yo no me creo que le robaran los planos porque sí. Ah, que le robaran. Que han hecho el. Bueno, vale. Que han hecho el por ingeniería inversa el coche. Eso no es robar, ¿no? A ver, no es robar, pero ¿tú crees que solo con fotos desde fuera se puede conseguir? No, todo el mundo lo haría, es que claro, ese es el problema. O sea, quiero decir, bueno, no sé, que sí, tú puedes ver fotos hoy a ultra 4K de cualquier coche y tal, pero a ver, que lo que vemos por fuera del coche igual importa un 30%, que lo importante es lo de dentro. Claro, básicamente. Es que realmente el problema, la denuncia ha sido de lo de los frenos. Claro, o sea, claro. No es el chasis ni la aerodinámica realmente, que sirve. Y a mí me cuesta creer que puedas hacer fotos tan detalladas de todo sin que un mecánico de Mercedes o sin que alguien de Mercedes te diga, sí, hombre, pasa, ¿sabes? O sea, la zona interior del coche está claro que si Mercedes no te da nada. Claro. Y todas esas sospechas suben cuando te enteras de que Toto Wolff es accionista de Aston Martin. También, claro. Que yo no lo sabía, de hecho, que me acabo de enterar y vale, ojito con esto. O sea, no sé cuántas acciones tiene, no sé cuánto tiene, pero tiene. Tiene un porcentaje, igual no es muy grande, pero lo tiene. Entonces, que yo soy muy bien pensado, Yo, por lo general.
yo soy muy bien pensado, pero... Ya, no, hombre, no pensaré. A ver, nos pregunta mucho por la Indy 500, Javier. Joder, a mí me encantaría opinar bien. Tengo un vídeo con Adri. Si supiese algo. Claro, es que la movida que... O sea, no tenemos ni idea... Claro, no tenemos ni idea de Fórmula 1 y hablamos porque yo qué sé, ya se nos conoce por eso y tenemos que seguir con la mentira, ¿no, Javi? Pero de Indy 500... Es que no sé, literalmente nada. O sea, tenía la carrera como mucha gente, pero... A ver, yo me he visto las últimas 3 o 4 carreras, es verdad, las últimas 3 Indy 500... Pero me he visto solo las carreras. Quiero decir, a mí la clasificación es un formato que está bien. Ojo, no está mal, ¿eh? No tiene la culpa el formato. La tengo yo, probablemente, por no prestarle atención. Pero no me conquista tanto. Ahora, bien, habiendo visto tiempos, cosas, parece ser que el español favorito es Alex Palou. Y quizá al contrario de lo que pensábamos, que los motores Honda van mejor que el Chevrolet. Y que luego el coche de Alonso, que en el primer entrenamiento iba muy bien, se rompió y en clasificación hizo el 26º. Luego en los entrenamientos de ayer se puso como 6º, me parece otra vez así, como que parece que lo han arreglado. Pero, no, es que yo no tengo ni puta idea, pero... Vale. Y así lo digo de antemano, pero he leído, porque bueno, yo sí que leo, obviamente. Y, está bien. O sea, que en la Indy se configura el coche como de cara a clasificación o de cara a carrera. ¿Puede ser algo así? Y dicen que Alonso lo tenía como más configurado de cara a carrera, al igual que Palou. Pues... Eso es lo que puede estar mal, ¿eh? No tengo ni puñetera idea. Pues me pillas. O sea, no lo sé. Que nos diga chat, que el chat sabrá mucho. Pero... Claro, o sea, lo que dicen siempre, lo que sí dicen es que a lo mejor Honda había puesto los motores demasiado a tope y que luego en fiabilidad veremos en carrera qué pasa. Porque igual han conseguido una velocidad punta muy bruta, pero luego la fiabilidad es menor. Como pasó en 2017. Claro. Exacto, exacto. Eso es. Dicen por aquí, los Chevy funcionan mejor en carrera. No lo sé. No lo sé, yo, Javi tiene razón, dice. La idea de antemano también, en mi cabeza, los Honda eran mejor que los Chevrolet, antes de nada, ¿eh? Sí. No sé si. Sí. Pero eso, a lo mejor irá en cuestión de cuánto apretas la tuerca y cuánto puede explotar. En el 17 dijeron, apretamos la tuerca, explotarán algunos, el de Alonso fue uno. Sí. Pero otro ganará, supongo, ¿no? Y así fue. Bueno, veremos lo que pasa. No sé, yo lo veré, no sé. Obviamente. Sí, o sea, yo la voy a disfrutar igual, pase lo que pase, no. O sea, yo lo voy a disfrutar, lo tengo clarísimo. Y al final eso es disfrutarla y ya está. O sea, creo que a Alonso se le ha complicado mucho saliendo el 26º. Por mucho que sea una carrera en la que hay mucho factor suerte. Joder, 26º es muy atrás. Entonces, que puede pasar y puede tener suerte, pero es muy atrás. Hay que darse un canto en los dientes con lo del 2017. Es que estuvo a punto de ganarla, El primer año, chicos, que la cogí. Si estáis discutiendo por el chat. Tío, tú las discusiones como que te la inventas, ¿no? No, es que de repente veo así como comentarios un poquito de no buen rollo. Y a ver, es que no sé si hay algún moderador por el chat. Es que no lo sé. Pero bueno, tened cuidado, portaos bien. Es eso, o sea, yo lo voy a ver igual. Creo que la vería incluso si no corriera Fernando Alonso. Porque la del año pasado me divertí viéndola. Es que es muy divertida la Indy 500. Divertida. O sea, mucho más de lo que al principio. O sea, tú piensas, una carrera en óvalos. Ya, pero es la hostia. Hostia, es que sí, yo. Está muy bien, a mí me gusta también. La veréis también. A pesar de que Alonso no creo que sea su año, pero bueno. Tendrá oportunidades, sí, para ganarla en algún momento. Y si no, veremos Palou, ¿eh? Palou sale séptimo. Sale séptimo y en la tabla esta de ritmo de carrera creo que estaba muy arribita. El primero, de hecho, sí. ¿No? De la media de... Estaba primero y Alonso sexto en los entrenamientos que hicieron ayer. Sí. Es... Ojito con Palou. ¿Dónde se puede ver? Nos preguntan. Pues estaba la duda de si Movistar F1 o vamos. Como no hay equipos españoles en la final de la Champions, creo que va a ser en vamos. Me parece que es lo que se comentaba. Así que igual la puede ver todo el mundo, no hace falta tener Movistar F1. Bueno, todo el mundo que tenga Movistar, claro. Pero Movistar, o sea, tiene ese canal en abierto, me parece, ¿eh? El de vamos, ¿puede ser? Vamos abierto, sí. O sea, abierto total, me refiero. No, incluso. Ah, no, para lo que tiene Movistar también. Creo que sí, que hay como una cosa que es como Movistar Elite. Pregunta chat, pero... ¿No? No, mira, yo si tuviera que decir diría que no, pero no tengo ni puta idea. Vamos, es un canal de Movistar. Juraría que una vez escuché que como que Movistar había sacado algo de Movistar Lite o algo así que... Puede ser, no lo sé. No lo sé. A ver, los que tienen Movistar sí que lo tienen todos. Sí, ahora, los que no tienen Movistar... No sé. Creo gratis que... dentro de Movistar, vale. O sea, bueno, es buena noticia para los que no tengan Movistar F1. Lo pueden ver por vamos. Ahora, no sé quién lo va a narrar. No tengo ni idea. A mí no me han llamado, Javi, a ti tampoco, ¿no?
Ahora llama a Víctor, tío, ya está. Ya está, tío, todo eso lo que hay, la madre que le parió. No suelta una. No suelta una, tío. Movistar Plus Lite. Mira, está pasando por aquí Dochelio, lo que yo decía. Me suena eso, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Si al final lo están dando gratis para la gente, bueno, no. Sí. Que te digo, yo, o sea, me flipa el Motorsport y creo que prefiero ver, o sea, prefiero ver la Indy 500 que la final de la Champions, ¿vale? Porque me gusta un poco más. Pero si fuera Movistar, yo no ponía en vamos antes la Indy 500 que la final de la Champions. O sea, por audiencia va a ser mucho menos, ¿eh? O sea, aunque sea la final no. Leipzig o Olympique de Lyon. O sea, de verdad lo creo. Hay menos afición al Motorsport, claro. Obviamente, ¿vale? O sea, yo creo que el fútbol, en una final de Champions, la juegue quien la juegue. El fútbol es el deporte rey. O sea, sí. Da igual, quién la juegue. Y bueno, si juega un español ya ni te cuento. No, bueno, si juega un español, desde luego no creo que tuviera la duda. Pero bueno, que por mi parte guay, ¿eh? O sea, vamos, que yo tengo las dos cosas, me daría igual, pero por el público general. Ya, yo también. Me parece mejor. Pero así obligan a la gente a pagar Movistar Liga de Campeones. Uf, ya, pero es la final de la Champions, tío. Es un evento que parece que siempre ha sido como respetado, no ponerlo solo de pago. Pero bueno, no lo sé. Nos preguntan, Javi, ¿habéis visto los accidentes de ayer de MotoGP? Bueno, yo he visto el vídeo. Joder. Lo he visto, lo sigo viendo y me sigo no sin creérmelo. O sea, me da satisfacción ver cómo no les pasa nada, sí, te lo juro. Sí, o sea, es hipnótico. Es hipnótico ver cómo lo esquivan. Sí, sí, sí. La otra moto y digo, ¡buah! Sí, sí. Yo, vamos, no sé nada de motos. Llevo sin ver una carrera de motos, creo que desde Sete Gibernau. Pero. Sete Gibernau. Te lo juro, no es broma, ¿eh? Yo sí que de vez en cuando alguna suelta, pero sí. no la sigo. Pero me quedé loco, tío. No sé quiénes son las motos que salieron volando, por cierto, no tengo ni idea. Yo tampoco. No sé, ni idea. Pero me parece como si alguien dijese no, ¿sabes? No me da la gana de que se muera nadie. Sí, ¿sabes? Sí. Porque la moto pasa, la primera, por el hueco exacto entre Rossi y Viñales. Sí, 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 sí. La segunda pasa por encima de Viñales y luego a nada de Rossi. Digo, es increíble. Es increíble, tío. Yo luego puse en Twitter que yo no sé si Rossi creerá en Dios, pero a partir de hoy se lo va a pensar. es que se lo va a plantear porque es para decir, hostia, igual. Igual alguien pasa un cable aquí. Alguien ha hecho un cable ahí, total cual. Estuve en la onboard de Rossi y dices, es que da miedo, ¿eh? O sea, es que la moto pasa y ni la ves. Que en la cámara de televisión no eres tan consciente de la velocidad que lleva, a lo mejor. Pero la onboard es que pasa como un rayo. Vamos, que lo mata, vamos, que le da y lo mata. No, vamos, o sea, y a la velocidad que iba, no jodas, no. Es que, vamos. Terrible, vamos. Que hubiera dado solo a la moto y no a él, pero aún así, o sea, no. Nada, terrible, terrible. ¡Terrible! El fútbol hoy en día es basura, molaba hace 10 años atrás. No, ¿sabes qué pasaba hace 10 años atrás? Que no había Twitter. O sea, que no había redes sociales y se disfrutaba de todo, quizá de una forma más sana. Yo no digo mejor o peor, pero sí más sana. Mucho más sana, ¿eh? Porque realmente el fútbol es un deporte precioso. A mí me gusta mucho el fútbol. El problema es que hay muchísima toxicidad y mucha gente que no es capaz de bromear con el fútbol. Que yo es algo que no concibo, tío. Con el fútbol y con todo, ¿eh? Twitter es una red ultra tóxica. Es súper tóxico. Pero el tío. Fútbol como tal es un deporte súper divertido, tío. El otro día estoy viendo la semifinal esta, la del el PSG-Atalanta este. El cuarto de final, tío, que estaba ahí Atalanta, que se iba a clasificar y en los dos últimos minutos le remontan, tío. Son cosas que pasan solo en el fútbol. O sea, es un deporte que tiene muchos cambios de emoción en muy pocos minutos y está muy bien, tío. Sí. El problema es que está lleno de taraos. Ya está. Pero no porque... No porque... Una forma de mensajear, que es Twitter. Claro, pero no porque si eres tonto te gusta el fútbol. No. Porque son muchos más. O sea, quiero decir, es un grupo de... Yo qué sé, ¿cuántos aficionados al fútbol puede haber en España? 10 millones. En 10 millones hay muchos más tontos que en a lo mejor los 200.000 que sigamos el motor deporte. Por decir algo, pero es matemática pura. O sea, no somos más listos que nadie, ¿eh? No, o sea, aquí también hay, en el motor deporte también hay gente. Claro. Por eso digo que es que lo que pasa es que al final los que hablan, los que se escuchan, los que se leen en Twitter son los idiotas, sí. Porque la gente normal no dice nada. Bueno, porque lo viralizan. Se viraliza más a un tonto y ya está. Y tenemos la culpa. Yo me meto en el grupo, que yo soy de coger un tweet ridículo y a lo mejor darle retweet porque me hace gracia y igual no se debería hacer y no habría que hacerles caso. Pero bueno. En fin. Es así lo complicado de la vida. También os digo que podéis no tener Twitter y ya está, pero entonces os perdéis mis tweets. Que eso, ojo,
No, a ver, es que tiene cosas buenas también Twitter. Joder, yo hay que saber a quién sigues. Hay que saber a quién claro, sigues y ya está. Tengo una timeline, creo que es sana. Lo que pasa es que a veces se me cuelan tweets de gente no sana que no sigo porque no sé. Ya. Que lo retuitea a alguien o lo que sea, ¿no? De... Ya. Y digo, hostia, esto sobra. Pero se puede silenciar esos perfiles, yo lo hago a veces, ya, ¿eh? Es cierto. Tenía que hacerlo más a menudo. Instagram, no sé, pero me tenéis que seguir, ¿vale? Instagram es la red del postureo. Es que no hay ninguna red social que valga la pena. Son todos. A ver, a mí Twitter me gusta mucho. Yo reconozco que me gusta mucho, pero porque lo tengo bien configurado. Me gusta, ¿vale? Obviamente si le viera todo mal, no lo usaría y lo desinstalaría. Y luego también hay que saber, porque tú y yo que ya tenemos a lo mejor una cantidad de seguidores un poquito más grande que la media. Cuando te imponen o te discuten algo que has puesto en un tweet y tal, yo no entro. O sea, yo en un tweet me explico lo mejor que sé. Si veo que no me he explicado bien del todo, añado un tweet después. A partir de ahí, si alguien me pregunta algo y creo que tal, no sé qué, le puedo responder. Pero si alguien intenta responderle. Claro, pero si alguien interpreta una cosa totalmente distinta a la que he puesto y yo considero que se entiende, yo no contesto. O sea, yo paso. Pero vamos. Es lo mejor que haces. O sea, literal. O sea, que decís, es que no voy a saber explicarlo mejor. Voy a estar media hora discutiendo con esta persona que no conozco para que él siga pensando lo que quiere. Pues para qué, tío, no pierdo el tiempo. Lo siento. No, a la gente idiota yo lo digo siempre, pasa. Sí. Bloquear o silenciar lo que te dé la gana. Yo bloqueo. No, yo bloqueo, ¿Tú bloqueas? Yo tengo un montón. ¿Sí? Bloqueo a saco. Tengo porque él es idiota, ¿sabes? El bloqueado. Pero es que digo, no quiero leerlo ni tampoco quiero que me lea, ¿sabes? ¿Para qué? Directamente. No quiero tener ninguna con este señor fuera, bloqueo yo. Pero vamos, así, lo mismo algo normal, ¿eh? O sea, total. Que alguien pone una bloqueo fuera. Yo hago eso, o sea, donde sí bloqueo usuarios últimamente es en YouTube. O sea, yo, tener mucho cuidado con los comentarios, porque hay veces que yo entiendo que poner un insulto o algo puede ser de forma irónica, pero a lo mejor yo no la pillo, y os silencio del canal y todo lo que ponéis no sale nunca más. YouTube es el que elimina comentarios que ya lo he visto. Sí. Cuando alguien insulta, lo elimina solo, que voy a mirarlo y voy a echar el comentario. De hecho, yo hay algunos comentarios que a lo mejor se le escapan a YouTube y que tienen insultos, ya no a mí, o sea, ya no a mí, que a mí me insultan poco, la verdad, tengo suerte. Pero si es un insulto o a otro youtuber de aquí, de nuestro gremio, digamos, o a un piloto tal, yo lo elimino igual. O sea, yo no quiero, no quiero insultos a nadie, vaya, básicamente. Así que bien. Dale a review, igual Javi FT14. A ver, no bloqueo a diario, ¿eh? Solo prefiero que cuando tengo que bloquear, bloqueo, que no me preocupa lo más mínimo. O sea, por suerte, en mi timeline no suelo leer. Muchas gracias, Chuso Barco, por sus 4 mesazos con Twitch Prime. Qué grande, 4 mesazos de ventaja ya. ¿Qué hacía Javi, perdona? No, que por suerte en mi timeline tengo una timeline bastante sana y no tengo que estar todo el día bloqueando. Está claro. Pero cae, si huele algún gilipollas, siempre, eso ya está claro. Siempre. Pero es que es gaje del oficio, ¿eh? Que yo no me cambio por. O sea, que no me parece mal. Quiero decir, lo que hay que pagar, que es 4 tontos leerlos de vez en cuando por lo que tenemos. Claro. O sea, no lo cambio, ¿eh? También. Que no parezca esto lágrimas de youtuber. No, yo creo que nosotros creo que tenemos una esto muy. O sea, que no nos insultan mucho, ¿sabes? No, que hay youtubers que tienen mucho más hate. Algún idiota siempre aparece, pero sí. Que. Y yo fíjate que en tu caso quizás sea más normal que no te insulten, pero yo que soy de opinar sobre carreras reales, que es donde más a lo mejor te insultan, a mí me extraña que no me insulten más. O sea, yo a veces me digo, yo a veces digo, entro por los para. El día que subí el vídeo de Betty, por ejemplo, la opinión... iba así andando por. Uy, no sé qué pasará. Y yo es que claro, una opinión, claro. Hay gente que no lo entiende. Sí. Tuve suerte. ¿Te preguntas si conoces las historias de las banderas de hash y del agua glu-glu? Las banderas de hash, me dijiste que que hiciste, que si se suscribía gente en un directo, llegaron a lo que pedías y te las compraste, ¿no? Sí. Madre mía. ¿En qué momento? No he vuelto a decir las cifras de suscriptores desde entonces, porque no quiero comprarme más banderas. ya tengo suficientes, tío. Estuve un mes con la otra bandera dando vueltas hasta que la pude enviar. Te conté mi historia con una compañía de transportes, que no voy a decir la marca, por si acaso algún día me quiere patrocinar algo. No me has contado. Cogí, a ver, yo fui un día a correos con la bandera, ¿vale? Aquí en mi pueblo. Y había así con la bandera de hash. Bien envuelta, que no se viera, ¿vale? Porque no quería que me acusaran de terrorismo. Fui a correos y había muchísima cola. Había muchísima cola, o sea, había muchísimas personas. Entre ahora que hay que mantener distancia y tal y eso, muchísimas personas. Era la 1 de la tarde y yo dije, hace mucho calor y ya iré otro día. Me cogí el coche y me volví. Después, dejé la bandera en el coche y pues ya abandonado una semana.
Y me fui a la playa con mi señora, con ese coche también. Y ya allí en el apartamento me acordé que estaba la bandera en el coche. Y dije, pues mira, ya aprovecho y a ver si aquí en Correos hay menos gente. También estaba lleno. Y dije, pues nada, voy a buscar una empresa que venga a mi casa por el paquete y me la y la coja y la envíen ellos, ¿vale? Un servicio de recogida a domicilio, como se llame. Yo pensé, me van a clavar, o sea, me van a clavar, porque sí, esto seguramente, pero pensé, joder, es un paquete de 100 gramos. O sea, que es una bandera, es una telita doblada que ocupa nada, o sea, así se podía llevar. Ya, pero ya solo por el transporte a lo mejor de tener que ir a tu casa, ya. No sé. Pues tío, coge, vienen, al final fue con una marca, vienen a mi casa, allá al apartamento, me la envío y dicen, son, ¿cuánto me dijo? 15 o 16 euros, tío. Más que la bandera, okay. 15 o 16 euros, que me costó más que la bandera, tío, el envío. O sea, es que no me acuerdo. Hostia. Que vale, que yo entiendo que es un transporte, que vale, guay, pero... Jolines, macho. Quiero decir, es que yo creo que lo que hacen... Lo que hacen, sí, jolines macho de manual fue, o sea, jolines macho total. Es que, o sea, si me dices que va a coger ese camión que vino por mí y directamente se iba a Asturias, que el muchacho era de Asturias el que ganó la bandera, a dejársela, vale. Pero es que sé que ese camión lo único que va a hacer es volver a la sede de esta empresa y ya lo enviarán. Yeah. ¿Sabes? O sea... Es un poco abuso, sí, sí. No sé, tío, me pareció una burrada, de verdad. Luego me dijeron, es más o menos normal, me dijeron por el chat. Pero, tío... No sé. O sea, yo no me esperaba eso. Me esperaba que me hablaran, ¿sabes? Pero sé que si hubiera ido a correo serán 2 euros. Aproximadamente, porque una vez hizo un envío de un videojuego, me parece que fue. ¿Una vez solo? Sí, porque el resto ha sido claves digitales. Así que no... Sí, sí, sí. Coñazo este. Es un coñazo, o sea, yo el próximo sorteo, primero hago el sorteo y luego lo compro. Lo tengo clarísimo y pongo la dirección de Amazon o donde sea, la casa del que sea, ya está. Yo paso, no lo vuelvo a hacer, tío. Es que además me sentía mal, tío, porque decía, joder, llevo ya un mes con la bandera de Hasek dando vueltas y no se la envía al que la ha ganado. Y no quería quedar mal, ¿sabes? Porque ya había hecho la esta. Y es terrible, tío. Opinión de Tinder. Yo creo que se nos está yendo de las manos este primer podcast ya, ¿eh? ¿Qué es lo del agua glu glu? Ah, bueno, eso fue una tontería de un día que estamos viendo un motivador de estos, latinoamericano, que ponía un tiburón en pantalla y decía, tienes que creer en ti mismo, ¿sabes? Un poco como Petete, pero... Petete, tío. Petete. Qué grande, tío, Petete. Qué grande. ¿Qué estará haciendo ahora? El Petete. No sé, estará liando a alguna persona. Seguro, tío. Ahora lo estará liando siempre, siempre, siempre. Ahora estará liando a alguno, seguro. Siempre. ¿Qué opinas de Yuki Tsunoda? Lo he comentado antes. ¿Tú estás viendo Fórmula 2 este año, Javi, o qué? No, tío. ¿No has visto nada? Tengo que verla, lo sé. La del sábado fue increíble, es que... ¿eh? Ya, eso he leído. Sí. Eso he leído. Pues Yuki Tsunoda tiene muy buena pinta. Yo lo decía antes. Creo que, en serio, es el piloto número uno para Alfa Tauri el año que viene. O sea, opción número uno, perdón. Piloto número uno será Gasly. Pero le veo con muchísimas opciones. Si acaba... No, de talento ahora mismo. ¿Cómo anda de talento la F2 ahora mismo? A ver, no hay ningún estrellón, no hay un nuevo Leclerc, no hay un nuevo Russell, no hay ninguna bomba de estas, pero para mí hay mucho nivel alto. O sea, hay muchos pilotos en un nivel que si los subieras a la misma Fórmula 1 creo que no darían el canto. O sea, hay para mí un nivel medio mayor al de otros años. Porque es verdad que en la época de Leclerc o Russell, aunque ellos eran buenísimos, sin duda, quizá no había nadie que se les acercara siquiera. ¿Vale? Y este año es como un poquito peores todos, quizá, que ese pedazo de nivel. Pero hay más, ¿no? Hay más. Está bien. Indalo, ¿algún moderador me puede ayudar con el acceso al canal de Subland en Twitch? Es tener vinculada la cuenta de Twitch y Discord. Directamente te metes y ya dentro de Discord hay un tutorial. Fijado en el general, me parece, o en mensajes importantes o en algún sitio. Y ya lo haces sencillo, ¿vale? No es complicado, Indalo. No es complicado. ¿Qué tal tú con el Discord, Javi? ¿Lo vas gestionando ya o qué? ¿Te acuerdas cuando te tuve que explicar? Va muy bien, ¿eh? Va bien. Súper, no sé, intuitivo. Sí, luego le pillas el truco. A mí me lo decía mucha gente, que Discord luego es pillarle el truco, verás que es sencillo tal. Y lo es, ¿eh? O sea, realmente, una vez lo pillas, tío, es bastante, bastante tal. No sé si... ¿Cómo Alonso, año que viene con... ¿Qué opinas, Juan Alfonso? Es que yo voy a dejar de hacer vídeos este año ya, ¿vale? Yo el año que viene no quiero estar comentando eso, no, porque es que... O sea, vamos a crecer en espectadores, Javi. Vamos a crecer en espectadores. O sea, yo, por una parte, eso es positivo.
Pero es que vamos a tener mucho veneno el año que viene. Es que mucha gente que ahora mismo no sabe lo que es Renault, tiene una idea muy equivocada de lo que es Renault, muy, muy, muy equivocada, y se va a llevar una torta de realidad que yo no estoy preparado para explicarla. O sea, yo la voy a explicar una vez. Yo cuando empiece la realidad, en 2020, en 2021, lo explicaré una vez después del Gran Premio de Australia. Explicaré qué es lo que pasa, qué es esta Renault y las tantísimas diferencias que hay entre Vitebul y Briatore. Lo explicaré una vez. A partir de ahí, quien quiera que me siga y los que no, pues que sigan con su imagen. Habrá quien se crea que Renault está como hace 10 años, o sea, hace 15, vamos. Habrá quien se lo crea. Porque no ve Fórmula 1, obviamente. Exacto, tío. Es que... me han explicado la historia de la guaguluglu, Julio la ha explicado. Esa es, sí señor. Es que claro, yo entiendo que la nostalgia es muy bonita y cualquier tiempo pasado fue mejor y que sí, lo que tú quieras. Pero Renault es un equipo que en sus mejores carreras está al nivel de McLaren. En sus mejores carreras. O sea, sí. Es que pensar en podios y victoria para Renault... Es tan irregular. ¿Cómo puede ser tan irregular? Es muy irregular, tío. Es muy irregular. Muy, muy irregular. Porque gente... Silverstone... Quedó cuarto Ricciardo, ¿no? En la segunda de Silverstone. No, en la primera, no sé en cuál. Quedó en la primera, quedó cuarto, y en la segunda, bueno, trompeó. Trompeó y le fue mal, pero Consi quedó séptimo, octavo, creo. No, tenía ritmo en las dos, tenía ritmo en las dos. De hecho, yo creo que en España se confiaron y pensaron que iba a ser demasiado parecido al Gran Premio de Silverstone, al Gran Premio de Gran Bretaña. Y no es el mismo circuito. O sea, era una parada en Montmeló, no le salió bien. No. No le salió bien. En fin, veremos qué pasa, pero... con Renault... A ver, que... Oye, ojalá, que... Licencia para soñar, tenéis la que queráis, ¿vale? Pero si luego la realidad os golpea, pues qué creéis que haga. Que a mí, aún así, me gusta que vuelva, ¿eh? Ojo. Porque creo que no vuelve con la mentalidad de ganar. Y que vamos a ver un Fernando Alonso distinto en los últimos años. Porque no... Y en la entrevista que hizo... Sí. El día que se anunció, yo lo vi con eso, con una sensación de... Vengo aquí a retirarme, prácticamente. Exacto, vengo a disfrutar. Y ya, o sea, no... ¿Cómo hacer? No. Yo no creo que Fernando Alonso sea tonto, ¿vale? O sea, yo creo que Fernando Alonso es consciente de que no puede ganar con un Renault. Que si rasca algún podio. Vez. Si rasca algún podio en dos años, pues a celebrarlo a los Schumacher en la época de Mercedes. Pues vale, guay. Pero. Si realista, dices, mira, a ver si pesca algún podio, ¿vale? Sí. Y ya está. Pero un Renault, sin ir más lejos, en Silverstone quedó cuarto, Ricciardo. O sea, que en una carrera así un poco rara. Sí, puede pasar. Y a ver, también es un poco una incógnita a ver cómo vuelve Fernando Alonso. Que ahora mismo son. Desde que abandonó el WEC. Van a pasar casi 3 años sin que se suba un monoplaza de forma masiva. Porque lo único que va a hacer es dos ratitos de Indy 500. Y el año pasado sí. Ni siquiera le contó como un rato entero, porque fue la clasificación y ya. Sí, porque además el rally no cuenta. El rally claro, no... o sea, el Dakar es como si hubiera hecho ciclismo. Es decir, no tiene nada que ver. No. No sé. Ah, yo confío en que se preparará a tope y no sé, a ver. El problema no es lo que piensa Alonso. El problema es que la prensa ya casi está vendiendo tricampeonato otra vez. Ya, pero tendrán que asumir la realidad. Y Alonso tendrá que ser consciente con las declaraciones que haga. Y cuando acabe una carrera séptimo, decir, pues bien. ¿Sabes? No, no decir, pues qué mal, porque esperábamos estar primeros. Porque entonces la va a liar. Y le va a meter una presión a Renault que no le va a poder responder porque no están preparados para eso. No, no, ninguna forma. No están absolutamente preparados. Estoy mirando noticias de eso, de... Dime. No, estoy buscando noticias de Alonso Renault a ver si hay cosas. Sí, es que me acuerdo que fue en la presentación que sale él con el polo de Renault en su museo y tal. Me parece que lo dijo directamente en una estrella de Discord. Digo de Discord, hostia, estoy yo. En un directo de yo que sé, que hicieron pues por Instagram o yo que sé. Como era plena pandemia también. Bueno, como ahora, tampoco ha cambiado la cosa. Estaba con las mascarillas y esas cosas. Sí. Sí. Así que nada. Vamos a ir ya casi cerrando. Vamos a echar los últimos 10 minutitos. Porque no me gustaría que esta sección durara más de una hora. Tampoco, ¿vale? Creo que es justo más o menos el tiempo dinámico. Llevamos 57 minutos, Javier. Lo que es más o menos un vídeo mío habitual. Por ahora va bien la cosa. Va bien, ¿vale? Dice por aquí, ¿veis en Haas la temporada que viene? Hombre, yo creo que en Haas va a haber cambios. Me preguntan por aquí por Schwarzman o Callum Ilott. Gasly no lo veo. Yo creo que algún cambio va a haber. Me va a dar pena porque Grosjean creo que es patrimonio internacional, pero... Pero creo que lo va a ver. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Yo de Haas, es que... Me da una pereza ese equipo, tío. Yo creo... Es especial. Es que no puede ser que en cada carrera la líen, tío.
Es que siempre aparece una de un hash liando la parda. Es que digo, con la pareja que tienen, que si Magnussen, lo de los libres, tío, tú lo viste de Magnussen, fue Magnussen, ¿no? Pero, hostia, pero, yo ahí no vi culpa de Magnussen. O sea, te explico. No, te explico, Javi. He visto la maniobra varias veces y creo que es más accidente clásico de tráfico. De tráfico te estoy hablando de carretera. Que sí. Cosa de Fórmula 1. Porque Ocon va mirando el retrovisor. Ocon va mirando el retrovisor. Y cuando quiere mirar delante, se encuentra Haas encima, pero creo que le está dejando hueco por la izquierda. O sea, no. Vale que Haas y Magnussen son sospechosos habituales. Hay un frenazo que dices, pero ¿qué haces? Frenando tanto, te quiero decir, te puedes apartar ya. A velocidad normal. Ya. Que se para casi. O sea, a ver, yo no digo que Magnussen lo hiciera todo bien, ¿vale? Pero creo que es más culpa de Ocon por andar despistado que del propio Magnussen. No sé. ¿Anda despistado Ocon? Sí, vale, tiene su parte de culpa. Pero Magnussen mete un frenazo en mitad de la recta, porque ni siquiera se echa a un lado. Es que está en mitad, está en el medio. A mí es que me pareció el típico accidente que es un anuncio de la DGT, ¿sabes? Que va mirando el móvil, que Ocon iba mirando el móvil y de repente mira la carretera y frena. O sea, de esto de... Y un mensaje dramático al final de a la carretera, échale un ojo lo que ponga la DGT. Sí, no, tal cual. Me pareció más eso que otra cosa. Yo le doy razón a Javi, mira, te dan la razón a ti, Javi, así que esta persona baneada del chat para siempre. En fin, Avix. La batallita de mitad tabla estuvo bien también, ¿eh? En España. Sí, a lo tonto, no fue mala carrera del todo, o sea, no... En mi opinión fue una carrera aburrida, ese fue lo único que se salva, más o menos. Pero los duelitos de Leclerc y Norris estuvieron muy bien, o sea, tuvieron un par de vueltas muy buenas. Maniobras random de Albon de vez en cuando, pues están muy bien siempre verlas. No sé qué más hubo así, maniobras destacables. No estuvo mal, o sea, no fue la peor carrera que yo recuerdo en mi vida. Pero tampoco la metería en mi top 100 de carreras favoritas. Vaya. Top 100, ¿eh? O sea. La defensa de Sainz de Albon estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien. Y la maniobra que hizo Sainz entre. Me encantó. Ocon y Pérez, ¿fueron? O Pérez o Stroll, no sé, me encantó. Porque, sí. Claro, iba. Lo que decían en retransmisión, si Ocon se pone en medio, ya. La putada le haces. La lía. De hecho, no lo hace porque ve salir al Racing Point, pero si no, para defender la posición se tendría que ir al medio. Claro. Sí. No, pero apuró ahí, Carlos, y luego le adelantó Pérez, pero bueno. Sí. Me dio pena, tío. Yo creo que. No sé si fue orden de equipo de McLaren, deja pasar a Pérez. No le dejó pasar fácil, porque al final hizo por fuera, muy bonito, tal, por la esa, pero. Yo, si hubiera sido Carlos, lo hubiera defendido un poco más. Creo que podría haberle cogido la posición en pista. No, y en este circuito. Yo no voy a ser hipócrita. Y cuando lo dejó pasar, le dije: déjalo, no es tu pelea. Yo dije eso, ¿eh? Tú dijiste directamente a lo guardas. Bueno, sí, yo lo dije allí. O sea, pero es que tampoco, no decir... tampoco quedaban más paradas en aquel momento, creo. No, si lo miras después a posteriori, a lo mejor dices: oh, pues a lo mejor. Tal. Yo te digo que si lo dije en el momento, no voy a ser hipócrita. Yo es que siempre soy partidario de luchar las posiciones en pista. Creo que estamos asumiendo muy rápido que es siempre más rentable dejar pasar. No. Pero no sé. Quizás demasiadas veces, pero yo creo que hay veces que es muy claro, tío. O sea, puede ser. Igual soy yo. Con un verso de rosa. Soy un romántico, igual de las carreras antiguas. Cuando la Fórmula 1 era Fórmula 1 de verdad. Y en vez de cascos, pues llevaban sombreros. Y en vez de coches llevaban. Y en vez de cinturones, pues llevaban pues, pistolas. Esa era la Fórmula 1 que me gustaba a mí. La buena. Y... La que no viste, ¿no? Exactamente. Claro, la de pues que cogían un coche que se me ha roto el motor, pues ya te sacaba el mecánico a pulso, ¿sabes? A pista. Cuando era Fórmula 1 de verdad. No, no esto de ahora que son roboces. Roboces son, nada más. Roboces. Van solos. Van solos los coches, van solos. Le dan al botón. Muy lento. Van solo, van lento, suenan mal. Y además los conducen solo. Solo. O sea, le da a Hamilton el botón de conducir solo. Y le da. Dice conducir solo con una décima más por vuelta. Le da. ¿Sabes? Exacto. Y por eso votas a todas las carreras, claro. Está hecho ya. Sí. O sea, era. Es una broma, pero al final ahí está la diferencia entre pilotos, ¿eh? Que votas. Lo que hace Bottas, lo que hace Hamilton. Ahí está la diferencia. Porque a Bottas se le ha roto el botón de la décima más. Se le ha roto. Y ya no funciona. Me hace gracia en la. No sé si fue la segunda de Silverstone que Bottas hizo la pole, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Vale, claro, salió la carrera y la carrera no fue tan tranquila como... Bueno, tranquila, es verdad que la primera tuvieron los pinchazos al final, pero lo que fue la carrera estuvieron muy tranquilitos ellos, ¿eh? Sí. Nadie les presionaba ni nada. La segunda no. Y me hace gracia que decían en retransmisión,
No, claro, es que la carrera se ha puesto movidita y esa bota no le viene bien. Y digo, joder, es que me da una pena, tío, porque es como que al final, en esas carreras donde los pilotos grandes salen a flote. Hay muy pocas condiciones en las que a Bottas tenga suerte. O sea, hay muy pocas condiciones que favorezcan a Bottas. Es muy complicado. O sea, para ver si un piloto es bueno o malo, hay que ver cuántas condiciones le favorecen. A Hamilton y Verstappen le viene bien casi todo. Y a Bottas, pues le viene bien, pues oye, que sea un circuito sin zona de adelantar, a lo mejor y salga el primero. Exacto. Claro. Pero que resultó. Se me chocó al escucharlo, digo. Es que al final, en estas carreras moviditas, donde el piloto saca un poco el talento, y claro. No, es que a Bottas no le viene bien esta, digo. Joder. A ver si llueve, no, pero claro, es que en lluvia también Hamilton es mejor que Bottas. No, es que no hay por dónde. No hay por dónde cogerlo, que no hay ninguna forma. Hay muy pocas, tío, muy pocas circunstancias donde. Es imposible de que Bottas haga todas las poles y de que en todas las carreras haya carreras tranquilas. Nah, eso es imposible. Es que de hecho, el otro día pasó desapercibido. Fíjate cómo está la cosa en Mercedes. Que Hamilton tuvo una parada mala, creo que fueron 5 o 6 segundos. Y dio igual. O sea, en España dices. Contigo, sí, ¿no? Sí, sí, en España. Sí, sí, y dio igual. 3 segundos, no, 4 y pico, ¿no? 4 o 5 segundos, sí, no sé. Da igual. Y dio absolutamente igual. Da igual, da igual. O sea, de hecho, mi teoría es que Mercedes ya hace las paradas para asegurar. En plan de, si es que vamos sobrados, vamos a asegurar bien, aunque sean 2 segundos más, que no le falle totalmente nada. Totalmente, porque cuando Hamilton entra a la cámara esta desde arriba, es que van como a su ritmo. En plan, sí. no, tranquilos, ¿eh? No, no es la locura 4.1, ¿veis? O sea, lo que sería una parada normal en McLaren fue una parada mala, ¿eh? Tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Por fin bajó de 3 segundos. Sí. Yo cada vez que entra Carlos Sainz era un infarto ahora, tío. Es que me acuerdo que fue como unas vueltas antes la parada de Albon, creo que fue 1.9. Y luego entró Sainz a las X vueltas y fue 2.8. Y lo estaban celebrando en emisión, ¿sabes? Como si fuera un tiempazo. Un segundo más lento que otro. Exacto, tío. Es que es una parada rápida para McLaren, pero como nada brillante para otros. Sí, como Red Bull, vamos, por ejemplo. Pregunta sería, ¿esto va a ir a iVoox, Spotify, plataforma de podcast? ¿Esto va a ir a YouTube? Vale, esto va a ir a mi canal de YouTube hoy y el próximo podcast pues será en el canal de Javi y lo subirá Javi a su canal, imagino. O a lo mejor no, se lo guarda para él solo para disfrutarlo. Yo he de decir que en Twitch nunca resubo nada. ¿De Twitch nunca resubes nada? Pero sabes que puedes descargar los vídeos o directamente exportarlo, ¿no? Ah, vale. Sí, lo sé. Vale. De hecho, lo sé porque cuando los exporto me salen 7 notificaciones de copyright porque son de gameplay de F1. Siempre tienes. Y claro, casi de directos, vamos, yo he hecho 4 simultáneas en un mismo vídeo, ¿ok? ¿4 simultáneas qué es? ¿A qué te refieres? 4 notificaciones de copyright en un mismo vídeo. Vale. Y estoy todo el rato impugnando. ¿Qué? Todas de la FOM. Sí, es de la FOM. Yo les impugno y a la semana o a los días me dan la razón. Claro. Y ya has perdido el dinero, ¿no? No, el dinero lo recuperas porque dice que se retiene durante y después te lo devuelven. ¿Y te salen las cuentas? Me es indiferente. Si es que a mí lo que me da rabia, te juro que a mí me da igual. Lo que me da rabia es que cuando yo hago un vídeo para un gran premio, previo al gran premio, corriendo en el juego, claro, me lo devuelves al martes y ¿qué me importa? Sí, ya no lo hagas. No me sirve. ¿No? Claro. Me da igual, prefiero que me retenga o que me quiten la amortización en ese vídeo, me da igual, pero déjame que lo suba por lo menos. Ah, que claro, directamente te lo bloquean, claro. O sea, es... ¿Lo bloquean? Buah, tío, es que hay veces que sí, hay veces que directamente me dejan retener. En ese caso lo puedo subir, me está bien, pero hay veces que te lo bloquean. Y digo, hostia, tú. Y yo le he llevado esto a Codemasters, o sea, a un tipo, a un responsable de... le paso los hechos y me dice... Bueno, y ya le dije directamente, oye, perdona, ¿podéis intentar arreglar esto? Porque se está haciendo insufrible subir vídeos. Y me dice... lo estamos intentando, pero es que se parece. Es que todavía me río cuando dice que se parece demasiado a la realidad, me dice. Y yo, ¿pero qué estás contando? Oye, poned los gráficos en bajo, a ver si. Me puso en inglés, pero literalmente era eso. Se parece demasiado a la realidad. Y yo, pues, vale, tío. Vale. Prueba a poner los gráficos al mínimo, tío. A ver si parece el Fórmula 1 2003, ¿sabes? Chelita, ¿eh? Es que no hay derecho, tío. Es que no hay derecho. Es que tenemos mucho reflejo en Silverstone, se han confundido. Ponlo, bájale los gráficos, quítale las sombras. Yo flipo, eh. Qué maravilla, tío. Es que imagino a los pobres programadores de Codemasters a ver diciendo, buah, qué juegazo hemos sacado, tal, venga, que lo suban los youtubers. Y ver que no suben vídeos porque están todos bloqueados porque está la FOM bloqueada. Es increíble, tío. El tío me dijo, no, le está pasando a un montón de gente. Digo, ah, mira, me quedo mucho más tranquilo. Claro, o sea, hay mucha gente y no tengo que arreglarlo. Como es si eso te sirviera de algo, ¿sabes? Sí.
A jugar, juega con la cámara exterior, sí, con la del cockpit, claro, claro, con alguna de... Claro, es que la onboard, es que te iba a poner la onboard, Javier, que es la que pone en la tele, tío. Yo la muevo para que se parezca más, es que soy retrasado, tío. Es que tú pones cámara de TV, ¿qué te esperas? Pones cámara de TV, sí. Pues pon cámara no, claro, cámara de... ¿A quién se le ocurre? Claro, tío. Pon la cámara de TV. Claro, ponle logos, tío, en la pantalla, en serio, no, o sea, ponle yo no, que sé un... Supongo que si te pones la del cockpit, no, es imposible que salte, y si salta ya... Claro, pues, porque tú siempre juegas con la cámara del este, ¿no? Del Tejadito. Sí, realmente llevo la de TV, sí. Sí, sí, sí. Y no, eso no es que la bloqueas sin verlo. O sea, que, no, es que no es que lo vean, es que es un algoritmo. Es algoritmo, sí. Porque sí, cuando lo revisan manualmente, te lo devuelven. Sí, sí, sí. Joder, está gracioso eso, Javi. Menos mal que yo no subo gameplay. Me quemaría mucho. Te quita un problema. Tío. Me acuerdo una vez, tío, lo más gracioso que me ha pasado, porque claro. Casi no tengo demandas por copyright, porque la mayoría de mis vídeos soy yo hablando y ya. O sea, no tiene mucho para meterle el copyright. No hay mucho de eso. Pero una vez, en uno que hice, pero además uno de estos de preguntas y respuestas, uno de hace tiempo ya. Que era igual, formato, yo hablando, o sea, no tiene más. Me metió una demanda por copyright. No sé qué empresa me dijo que eso era propiedad suya. Unos minutos donde hablaba yo. Y yo, bueno, pues nada, resulta que soy propiedad de alguien y no me lo han contado, ¿sabes? O sea, resulta que he vendido mi alma a alguna empresa. Que no me está pagando nada. Y nada. O sea, es que no me acuerdo de qué fue. Claro, impugné y nada. Es muy hardcore, ¿eh? Porque sí, sí. Eras tú solo, tu cámara. Era yo, es que no recuerdo si era. A ver, tenía alguna musiquilla de fondo. Y es verdad que a veces uso música de fondo con copyright, pero la suelo poner suficientemente bajita. Pero creo que era la musiquilla de la Wii, que la uso mucho. Pero no era de Nintendo la reclamación, ¿vale? Si hubiera sido Nintendo, digo, no reclamo, claro. ¿Vale? Porque tengo ganas de perder, ¿ok? Era... Claro, claro, obviamente, ¿no? Y te vas a meter tú con Nintendo, ¿sabes? Llega Super Mario con un navajazo que... O sea, no, Nintendo, mucho family friendly, pero para temas legales, Nintendo no... Nintendo no te manda a Bowser, Nintendo te manda a todo el ejército de ilianos a atacarte. Sí, sí, sí. No. O sea, era una empresa random, esto de... Y además unos minutos donde la música apenas sonaba. O sea, fue... Joder. Fue muy gracioso, tío. Fue muy gracioso. La copyright, la verdad, es un desastre. Sí, la verdad que sí. Bueno, Mix, 5 y cuarto, 1 horita y cuarto, se nos ha ido un poquito el minutaje. Pero yo creo que vamos a acabar por aquí, ¿vale? Espero que se haya escuchado bien a Javi. Espero que se me haya escuchado bien a mí también. Pues si solo se ha escuchado a Javi, se habrá entendido a la mitad este podcast. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Vamos a cerrar y el próximo capítulo será en el canal de Twitch de Javier. Esto lo veréis en Fórmula Fons. Lo veréis en Fórmula Fons. Y espero que os haya gustado. O sea, en serio, lo hemos hecho con... O sea, aunque ha surgido todo muy rápido y hoy tal, la idea ya estaba preconcebida hace tiempo, ¿vale? Hacer este tipo de podcast. Queríamos hacer algo juntos. Y a mí me ha gustado. O sea, creo que esto puede estar chulo. Está muy bien. Puede estar chulo y que vaya creciendo. Así que, gracias a todos, a Mix. Y nos vemos en otros directitos de aquí, de Javi y en Fórmula Fons y donde queráis.